Bienvenidos a la sección número 3 de la doctrina bíblica del santuario, como parte de la doctrina bíblica sistemática, como serie general o como materia. Antes de entrar en el capítulo 2 de esta doctrina, es importante que sepamos que hay material auxiliar de lectura para que podamos enriquecer lo más que podamos el conocimiento de esta doctrina personalmente, cada quien. Hay algunos libros que es importante que podamos ir leyendo en el transcurso del desarrollo del estudio de esta doctrina. Son libros claves, fundamentales en este tema. Entre ellos tenemos uno que tal vez vaya a ser un poquito de problema para algunos que están fuera del país y que les interese, porque no existe digital. Se llama Doctrina del Santuario. Doctrina del Santuario. Pero miraremos a ver si hay forma de cómo se le haga llegar. Este es por varios autores, más de 10 autores, donde cada uno de ellos expone diferentes tópicos del santuario. Es un libro adventista. Excelente, excelente. Luego tenemos otro que se titula El camino de Dios en el santuario, de E.T. Wright. El camino de Dios en el santuario. Este sí está digital, no hay ningún problema. Puede conseguirse. Es un libro amplio, muy útil, demasiado útil para la comprensión de esta doctrina de Wright, El camino de Dios en el santuario. Tenemos entonces otro libro que es un poco reciente. Ustedes pueden conseguirlo por allí en alguna de las agencias que todavía lo tengan. La sombra de la cruz, de Stephen Haskell, uno de los pioneros. La sombra de la cruz. Él presenta aquí el santuario en una forma muy sencilla, muy fácil, pero muy profunda, con lecciones preciosas para ampliar esta doctrina tan maravillosa. La sombra de la cruz, de Stephen Haskell. Y tenemos uno de los más recientes, yo creo que es el último que ha salido sobre esto, que es El santuario y los mensajes de los tres ángeles, de Alberto R. Tim. Este pueden conseguirlo en su lugar, allí en cada uno en su país, pero entiendo que también está digital, ¿ok? El anterior también, pueden conseguirse digitalmente, este de Alberto R. Tim, El santuario y los mensajes de los tres ángeles. Excelente, excelente. Y hay dos más que son de, o es de suma importancia que los leamos en esta doctrina, que es El santuario y su servicio, de M.L. Andreasen. El santuario y su servicio, M.L. Andreasen. Una joya en el tema del santuario. Y este otro, Cristo en su santuario, por Elena G. de White. Es una recopilación de citas sobre el santuario. En algunas secciones, en otras es material directo de ella sobre el santuario, pero más es libro de ella que recopilación, son poquitas lo que hay ahí recopilado. Cristo en su santuario, por Elena G. de White. Bueno, nada que decir sobre ella en cuanto a recomendación, ¿verdad? Inspirado por el Señor, lo que hay aquí. No digo que en los demás no, pero bueno, ustedes me entienden. Son seis libros en total. Hay varios libros más.
Y si alguno tuviera interés sobre algún tópico en especial del santuario, que alguno de estos libros no tocara por alguna razón, hay varios materiales más donde poder encontrar eso. Hay mucho material excelente en esta área del doctor Alberto Treyer. Está el Día de Expiación y la Purificación del Santuario, si pueden conseguirlo, es un libro amplio, fue la tesis doctoral del doctor Alberto Treyer, un libro excelente. Está centrado más que todo en el Día de Expiación. Hay varios más de él, ustedes saben que él es un especialista en el santuario. Casi toda su literatura va por ahí. ¿Okay? Pueden también comunicarse con él por algunas consultas y demás sobre esta doctrina que tendrá muchísimo para orientar. Bien, digo esto sin su consentimiento. Yo espero que si les consultan algo, él pueda responderles con disposición. Pero bueno, no sé, no le he hecho esa consulta a él. Ahí están los 5 libros. Si hay alguna pregunta sobre alguno de esos que tal vez no puedan conseguir por alguna razón, con mucho gusto les damos el link para que puedan bajarlos. Ahí están disponibles los que están en esa condición. Preguntas, inquietudes sobre material de lectura. No hay. O sobre lo que vimos hasta aquí. No hay preguntas, no hay inquietudes, ¿estamos claros? Entonces entramos al capítulo 2 de la doctrina bíblica del santuario. Este otro capítulo tiene que ver con el modelo del santuario. El modelo del santuario. Cuando Dios indicó a Moisés que le construyera un santuario, le dio instrucciones en el sentido de que lo hiciera basado en un modelo. ¿Cuál modelo? El del santuario celestial. La instrucción fue la siguiente, Éxodo 25, 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Y leemos de nuevo. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Éxodo 39, 42 y 43. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Éxodo 25, 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hebreos 8, 5. Hebreos 8, 5. Las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La palabra clave aquí es el vocablo modelo. Modelo. Un breve estudio sobre este término nos ofrece las bases para dar con el significado y sus implicaciones de este término. Para tal efecto, dividiremos nuestro estudio de este capítulo en 2 secciones. Uno, el uso y significado del término modelo en el Antiguo Testamento. Y dos, el uso y significado del término modelo en el Nuevo Testamento. ¿Claros en lo que iríamos a hacer? Vaya. La instrucción de Dios a Moisés en relación a cómo debía construir el tabernáculo
Es, hazlo todo conforme al modelo. La escritura nos dice que así fue. Moisés, obediente al Señor, hizo como Dios le indicó. Construyó o mandó construir el tabernáculo conforme al modelo. ¿Qué implica esta instrucción de conforme al modelo? Hacer el terrenal conforme al modelo del celestial, tomando aquel como modelo. ¿Qué implica eso? Bueno, es importante, muy importante que entremos en esto, porque hoy día han surgido muchos conceptos en relación a que realmente no hay un santuario en el cielo, que esa es una especie de lenguaje figurado, que no hay un santuario real en el cielo, del cual se le dijo a Moisés que lo que tomara como copia, como modelo para el de la tierra. Van a encontrar hoy mucha información en relación a eso, de que no había un santuario real en el cielo. Bueno, vamos a entrar en esto entonces. Repito, para saber qué significa el que Dios le haya dicho a Moisés, hazlo conforme al modelo, necesitamos entrar un poco en el significado de modelo. ¿Qué quiere decir modelo en la Biblia? Y entonces allí podremos ver si esta instrucción dada a Moisés se refería a que Moisés hiciera algo aquí en la tierra, de algo que no era real en el cielo, o como copia de algo no real, sino figurado, espiritual. Y de paso, ¿cómo podría hacerse eso? Bueno, pero lo que miraremos es cuál es el significado del término modelo en la instrucción que se le da a Moisés. Para eso decíamos entonces, vamos a ver el significado del término modelo en el Antiguo Testamento y el significado del término modelo en el Nuevo Testamento. Terminado de ver eso, tendremos un concepto más amplio de qué significa modelo y podremos entender con más facilidad la instrucción que Dios le dio a Moisés. Y allí podremos descubrir si este modelo significa hay un santuario real en el cielo o si lo que hay en el cielo es simplemente algo espiritual, no real. Bueno, vayamos allá, hermanos y amigos queridos. El uso y significado del término modelo en el Antiguo Testamento. El vocablo utilizado en Éxodo 25, 9 y 40, traducido como modelo, es el término hebreo tafnit. Tafnit es el vocablo 8403. 8403 de la lista de los números Strom. Y viene del 1129. Se deriva del vocablo 1129. Significa estructura, modelo, parecido, diseño, figura, forma, imagen, plano, símil, semejante, etc. El término lo utilizan un total de 17 versículos en el Antiguo Testamento y entre todos 20 veces. Distribuido de la siguiente forma: 3 en Éxodo, 5 en Deuteronomio, 1 en Josué, 1 en Segunda de Reyes, 4 en Primera de Crónicas, 2 en Salmos, 1 en Isaías y 3 en Ezequiel. Un vistazo a cada una de estas ocasiones en las que se hace uso de este término nos ampliará el sentido en el que es utilizado. Veamos pues los textos e intentemos dar con el significado de este vocablo que se repite cada vez que se utiliza.
Éxodo 25:9. Lo tenemos allí dos veces, en Éxodo 25:9. Dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aquí la palabra es utilizada como modelo para la construcción del tabernáculo y de sus utensilios. Se usa el vocablo, como les mencionaba, dos veces. Y en ambas ocasiones, como modelo de cosas reales. Número uno, el tabernáculo. Número dos, sus utensilios. Estos, el tabernáculo y sus utensilios, debían ser hechos conforme al modelo que se le mostró a Moisés en el monte. Y así fue como fue hecho, según leímos, conforme al modelo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que ese modelo era real. Siguiente texto. Éxodo 25, 40. Éxodo 25, 40. Ah, tal vez antes de ir a ese otro, no sé si comuniqué bien la idea de ese primero, si quedó claro el concepto. Lo que se hizo, lo que se construyó, ¿era real o algo espiritual? Lo que construyeron ellos, conforme al modelo, era algo real. Algo que se tocaba, podía no solo verse, podía tocarse, transportarse. Entonces, se dice de eso que se hizo conforme al modelo. Por lo tanto, si era real lo que se hizo, entonces el modelo tiene que ser real. Comunico el punto. Éxodo 25, 40. Mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En este caso, la referencia es a uno de los utensilios del santuario, el candelero de oro. Y es exactamente el mismo caso del texto anterior. Lo mismo, la misma explicación en cuanto a significado de modelo. Tercer texto, Deuteronomio 4, 15 y 16. Deuteronomio 4, 15 y 16. Dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. En este texto nuestro término ha sido traducido como efigie en algunas versiones. Otras versiones lo traducen como forma, figura, imagen. La alusión aquí es a imagen, forma, figura, etcétera, de varón o de mujer. Otra vez, la alusión a la imagen o figura de algo real, porque un varón o una mujer, ¿qué son? Cosas reales. Es decir, el término se está aplicando para cosas reales. ¿Ok? En este caso, varón o mujer. Seres tangibles, seres humanos. Y la alusión es a no hacer ninguna figura de ser humano para adorar. Esa es la instrucción del texto en el que estamos. Esta es una instrucción contra la idolatría. La razón que se da para tal instrucción es que cuando Dios descendió al Sinaí, no se vio ninguna figura porque Él es espíritu. Vamos captando. Para lo que atañe a nuestro estudio, de nuevo, entonces el término tafnit, modelo, se refiere a algo real. Ningún modelo de figura se mostró en el monte para ser luego adorado.
Por eso esa práctica es contraria a la instrucción de Dios en el ámbito de adoración, la práctica de la idolatría. Captamos cómo el significado de tapnit en este otro texto también apunta hacia algo real. No debe hacerse modelo de figura humana. Pero no hay figura humana que no sea real. Que es un humano, es un real, es un ser real, tangible, que se toca. No hay un ser humano que sea espíritu. ¿Ok? Cuarto texto, Deuteronomio 4:17. Ahí aparece el término dos veces. Deuteronomio 4:17. Dice: figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Aquí el término se utiliza dos veces. Y de nuevo para referirse a la figura de algo real. Vaya, el término está traducido aquí como figura. Figura. Repito, de nuevo, para hacer alusión a algo real. En este caso, animal o ave. Vamos captando. ¿Sí? Siempre tapnit, modelo, apunta hacia algo real. Siguiente, Deuteronomio 4:18. También aparece dos veces el término. Dice: figura de animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Otra vez, la alusión aquí es a figura, modelo, forma de animal que se arrastra o de pez. Ambas cosas que son reales, reales. Siguiente texto donde se usa el término, Josué 22:28. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Aquí el término ha sido traducido como símil. Bueno, en la versión que tengo yo aquí, ahí va a encontrar diferentes traducciones en diferentes versiones. Aquí la alusión es a un altar que era copia del real, del verdadero que fue mandado a construir por Dios mismo, ¿ok? Que fue construido conforme al modelo mostrado en el monte. Otra vez, el término se utiliza para referirse a algo real. En este caso, ¿a qué? Al altar del tabernáculo, del santuario terrenal, del cual este otro no era más que una copia. ¿Ok? Aquí no estamos hablando del terrenal que era copia del celestial, sino de otro que se hizo como copia del terrenal. Solo para mostrar afinidad de ceremonia, no para ser usado como el altar del tabernáculo. Pero el punto aquí es que ese altar era una figura del real. Usa exactamente el mismo término que se usa cuando se le dice a Moisés que construyera el del tabernáculo, conforme al modelo. Modelo era el celestial y ahora modelo era el terrenal para esa otra copia que hicieron. ¿Estoy comunicando? ¿Sí? Siguiente texto, Segunda de Reyes 16:10. Dice, Segunda de Reyes 16:10. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Aquí es el término traducido en este caso como diseño. No sé qué otras traducciones tienen ahí.
Descripción. Descripción. Ok, diseño. En esta ocasión tenemos otra vez el uso del término TAPNIT para hacer referencia a un modelo, un diseño que serviría para la edificación del altar. Y de nuevo, el vocablo se usa para hacer referencia a algo real. ¿Qué? El altar. El diseño del altar. Él mandó los planos, la copia. Versículo 8 o octavo. Primera de Crónicas 28:11. Primera de Crónicas 28:11. Dice, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y de sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Aquí está traducido el término como el plano. El plano. Aquí es usado tabnit para referirse al plano o diseño del pórtico del templo. Otra vez, la referencia es a algo real. ¿Qué cosa? El pórtico, que era el paseo cubierto por un techo sostenido por columnas. Pero era algo real, no solo podía verse, podía tocarse. Siguiente texto, Primera de Crónicas 28:12. Dice, Primera de Crónicas 28:12. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Aquí se usa el término tabnit para el diseño o plano de todo lo alusivo al templo. De nuevo, se usa para cosas reales. Siguiente texto, Primera de Crónicas 28:18. Primera de Crónicas 28:18. Dice, además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el modelo del carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Algunas versiones solo dicen, y para el carro. El texto hebreo dice, y para el modelo del carro. ¿Ok? Una vez más, la alusión al utilizar el término tabnit es a algo real. En este caso, ¿qué? El carro de los querubines. ¿Ok? Se nos fue el tiempo. Continuamos con los siguientes textos en la próxima sección.